Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nueva a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes unas tortitas de chayote. Miren, quedan ricas, deliciosas y perfectas para este tiempo de cuaresma. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Tengo aquí orégano, ajo en polvo, pimienta negra, dientes de ajo, sal de las Himalayas o la sal que tengan en casa. Tengo cebolla en polvo. Por supuesto, la estrella que viene siendo el chayote, huevos, jitomates, dos chiles serranos, media cebolla, queso fresco, el que tengan en casa. Yo estoy usando queso fresco Los Altos, y pan molido italiano. Por supuesto que vamos a necesitar aceite para hacer estas ricas tortitas. Manos a la obra, prepararlo en casa y disfrutar en familia. Aquí miren, quiero empezar con mis vegetales. Aquí tengo media cebollita que voy a quitarle la pielecita para llevármela a enjuagar perfectamente. Dicen que cuando uno enjuaga la cebollita de esta manera, cuando la está cortando, pues uno no está llorando. Voy a enjuagar todos mis vegetales perfectamente, porque este paso pues sí es muy importante, enjuagar todos nuestros vegetales. Aquí ya he terminado y voy a llevar todo esto a la mesa de trabajo. Aquí en la mesita de trabajo voy a remover mis dos chayotes, que son la estrella de este platillo. Y aquí estoy agregando los dientitos de ajo. Vámonos, tengo mi comal ya bien caliente y voy a empezar a agregar los jitomates, cebolla, los chiles, los ajitos. Ustedes saben que lo primero que se tosta son los ajitos y los chiles. Pues aquí los ajitos ya están, los voy a poner en un ladito y voy a continuar con el resto. Ya los chilitos ya están, la cebollita está bien tostadita, los tomates pues también ya están. Aquí ya tengo todo. Vamos a molerlo perfectamente. Y ¿saben qué? Se me estaba olvidando agregarles y decirles que le vamos a agregar una taza de caldo de pollo, para que le dé un sabor espectacular a esa salsita. Aquí, miren, vamos a moverlo perfectamente. Siempre me gusta empezar con esta salsita. Aquí ya tengo los chayotes que voy a picar por el centro y después voy a picar una vez más, cortarlos por mitad. Tengo, por supuesto, aquí mi procesadora. Si no tienen una de estas, pueden usar una peladora de papas. Y miren, aquí mi trabajo ya está. Ya aquí ya está todo bien deshebrado de esta manera. Y ahorita les muestro. Miren nomás cómo ha quedado todo este chayote. Pues esto aquí ya está. Lo vamos a poner en un colador para que suelte todo el exceso de líquido. Aquí miren, ya tiene más o menos una hora y ya le removí todo el juguito que le salió. No lo vayan a tirar porque lo vamos a usar en la salsita. Aquí yo ya estoy agregando todas las especies y todas esas especies van a estar en la cajita de descripción. También voy a agregar mis dos huevitos. Ya que agreguemos los huevitos, vamos a incorporar todo perfectamente.
cuando todo el chayote esté cubierto perfectamente con el huevito, vamos a agregarle una taza del pan molido italiano. Lo incorporamos perfectamente. Ya tengo mi sartén con aceite y vamos a empezar a poner cucharaditas de esta mezcla para hacer nuestras tortitas perfectamente. Esto en realidad no se lleva mucho tiempo. De cada lado vamos a dejar las tortitas un minuto a dos minutos hasta que estén doraditas de esta manera. Miren, este platillo sale bien económico, bien delicioso y por supuesto bien saludable. Aquí yo voy a continuar. Miren, que queden bien doraditas de esta manera. Yo me voy a ayudar con un platito con servilletas para quitar el exceso de aceite. Aquí tengo ya mi platito listo y voy a empezar a remover estas tortitas. Una por una, Ya que las haya removido, voy a continuar hasta que termine con el resto de las tortitas. Voy a agregarle aquí un pedacito de cebolla para que suelte ese rico sabor en el aceite. Y voy a agregar mi salsita. Recuerden que reservamos el líquido del chayote, porque también ese líquido lo vamos a agregar aquí, no lo vamos a tirar. Lo agregamos, lo probamos, si necesitamos agregar un poco más de sal, lo hacemos. Aquí tengo mi orégano, el orégano lo voy a agregar y voy a dejar que todo esto empiece a hervir por unos 5 minutitos, que la salsa empiece a espesar y agarrar todo ese rico sabor. Aquí tengo mi queso fresco Los Altos y voy a empezar a picarlo y dejar cuadritos, porque me encanta preparar este platillo con estos pedacitos de queso fresco Los Altos encima. Miren, esto en realidad queda riquísimo. Ya mi hogar huele delicioso con esa salsita y todos esos condimentos que tiene. Pues aquí está ya mi queso listo. Ya lo voy a llevar hacia la estufa para empezar a agregar esas tortitas a la salsa. La salsa ya tiene aquí 3 minutitos y miren, ya ha espesado completamente. Está bien espesita. Así es como queremos que esté esa rica salsita, Miren, aquí yo ya estoy lista para empezar a agregar las tortitas y se terminen, por supuesto, de cocinar de adentro. Y esto en realidad no se lleva mucho tiempo, Se va a agregar, recuerden que la salsita está hirviendo. Se va a agregar y lo vamos a dejar unos 2 minutitos solamente. No quieren sobrecocer sus tortitas. Aquí inmediatamente voy a empezar a agregar esos pedacitos de queso por todo el sartén. Así cuando uno esté listo para disfrutar este platillo, agarramos tortita, agarramos pedacitos de queso. Esto en realidad queda rico. Pueden agregarle arroz blanco, unos frijolitos, unas tortillas a mano. Miren, yo ya aquí me estoy transportando. Nos vemos en un poquito. Amigos, aquí ya he terminado con estas tortitas de chayote que miren, siempre quedan ricas y deliciosas. Pero esta es la parte que a mí más me gusta y más me encanta, probar mis delicias. Por supuesto que ustedes pueden acompañarlo con un rico arroz mexicano con vegetales o simple un arroz blanco o hasta un arroz Teresita, ustedes deciden. Por supuesto que yo aquí lo voy a acompañar con una agua de horchata salvadoreña, que ustedes ya lo tienen en mi canal. Voy a parar de hablar porque, miren, estas tortitas quedan riquísimas. Yo sé que ya preparándola, miren, la van a continuar preparando. Permiso.
El chayote todavía está bien tiernito. No se sobrecocinó, quedó perfecto. Y con esos pedacitos de queso, pues ya ni se diga. Un platillo rico, delicioso y saludable. Y con un agua de horchata salvadoreña, miren, quedó espectacular. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigos, con amigas, con seres queridos, para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita, y si ya la presionaste, pues déjala activada para que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por haberle dado play a este video, verlo de principio hasta el fin. Te lo agradezco, porque sin ustedes no existiría Gloria en la Cocina. Yo me quedo con esta delicia, pero no sin antes deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y por supuesto que yo me quedo, miren, chupándome los dedos y disfrutando estas tortitas de chayote. Nos vemos en la próxima rica receta. ¡Adiós!